nuevamente, o una vez más, como dijo, con ustedes en nuestro canal Niño Dios Televisión. Y en este, nuestro programa Tesoros del Campo. Y hasta con ruidos naturales del campo. Porque hay gritos que el tempo está cantando un poco. Un perrito por ahí quiere conversar conmigo, pero no tengo tiempo para entenderlo. Y bueno, va saliendo los ruidos también de fondo. En esta oportunidad me gustaría comentar o conversar un poco de los trabajadores del campo. Trabajadores del campo. Partiendo por los primeros, digamos, que se entregaban en las mercedes de tierra, que no me acuerdo los nombres, pero también yo que me entregaban para trabajar. Y luego después tenemos los inquilinos. Los inquilinos. Le daban a la casa y él tenía que pagar la obligación, ¿cómo se llama? Y a veces tenía que tener un hijo como nuevo, grande, 14, de ahí para arriba, 14 años, 11 años, 12 años, empezaban a trabajar. También tenía que pagar dos obligaciones por casa. Estos son los inquilinos. Y bueno, luego después están la gente de afuera, los que venían a hacer trabajos como ocasionales, ¿verdad? A cegar el trigo, en la trilla, y frecuentemente le llamaban al habitante. Y usaban una cuestión de la luz a la punta de los cotines, y de ahí estaban saliendo la ropa y otras cuestiones para y tenemos el inquilino andante que prestaba servicio y también dentro de los que cumplían con la obligación, ¿cierto? En las casas. Había un hombre que tenía su apartamento, era él el dueño de casa, pero necesitaba, porque tenía que tener dos. Por lo tanto, ajustaba la casa, recibía un allegado para que les ayudara a pagar la obligación. ¿Ya? Y lo más que se conocía era el inquilino. Luego después ya tenemos el trabajador agrícola en los campos. Esto del inquilino era los fondos, las parcelas, donde se le entregaba una galleta en la mañana, la galleta, ¿cierto? Una rueda de carreta de esta forma, de este porte por lo menos, para el desayuno. Y luego después tenían, siguiendo hasta el tiempo, y tenemos ya los empleados que trabajan, porque ya los empleados que encargaban todos los inquilinos,
El payaso, eso me va a pasar bien.
hay que hacer las tomas. Y en eso estamos luchando de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las condiciones, se van haciendo trabajos y labores. ¿Cómo me gustaría que en algún instante alguna persona pudiera escribir al canal y decir, mire, yo tengo atendido esto, o si preguntara alguna forma de trabajo o alguna situación para que pudiéramos venirnos conectando de acuerdo a lo que estamos haciendo? Hay muchos paños que cortar, o hay mucha tela que cortar, como dicen los sastres. Y podríamos ver esto en un futuro. Esperando lo que sentamos, escriban a nuestro canal, el número sabe después de ahí. Y nuestro director se va a poner en contacto y podemos hacer esto en conjunto. Eso sería de momento y me despido hasta la próxima oportunidad. Que estén muy bien.